Muy buenas, queridos amigos, soy Flogar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Africano. Y aquí estamos de nuevo porque me lo habéis pedido bastante. Vamos a completar todas las misiones para tener todo terminado. Y hoy vamos a hacer la de Sagunto, la de los molinos y la del fardo. Así que una vez dicho esto, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos en el juego, estamos en Sagunto, en nuestra casa, en nuestra ciudad. Y vamos a seguir reconstruyendo todos los edificios. Así que vamos por aquí, hablamos. Vaya, esta casa parecía muy bonita, sin embargo era muy pequeña, lo que llevará a una reducción del precio, pasando a ser 1500 pokedelarios. Buena fuerza, ¿no? Posee una parte mala, la parte mala es que me quedo sin materiales para esta de buscarme X piedras. ¿Dónde habrá piedras en Occidentis? No viajo tanto, la verdad. ¿El caso es, tiene usted lo necesario? Sí, lo tengo. ¿Por qué? Porque ¿dónde encontramos piedras? La podemos conseguir en la cantera de Slowpoke. Estamos aquí en el mapa, cantera de Slowpoke. Vamos volando hasta Gades. Vamos hacia la derecha, la ruta, subimos a la izquierda y entramos en la cantera de Slowpoke. Y aquí, en el primer piso, tenéis a este hombre que quiere piedra en esta cantera. Producimos mucho desde que nos desvinculamos de la Unión. Puedo venderte la que quieras. Mira, y compramos ladrillo de piedra a 500. Yo ya tengo 50 comprado, compramos otros 50 por si acaso. Y ahí tenemos los ladrillos de piedra. Así que una vez tenemos las piedras, pues le decimos que sí. Venga, chicos, a por esta casa. Perfecto, una casa preciosa sin duda. Los cimientos de piedra se irán bien. Perfecto, pues ya está, esta casa está ya reconstruida. Seguimos, vamos a seguir buscando cositas. Aquí está, si hablas con Emilia me dará otra obra. Venga, vamos a seguir hablando con Emilia. Parece que las obras de la casa norte ya han terminado. ¿A por cuál vamos ahora? Centro, muy buena elección. Pues venga, vamos a por las casas del centro. ¿Qué serán? Esto era el norte, supongo. Pues centro. Estas casas, vale. Una pequeña casa en la leve colina, ¿no? Con 1500 pokedelarios bastaría, pero también tengo que pedir 5 clavos que faltan. No sé cómo han desaparecido, pero necesitamos que busques por Occidentis donde hay clavos. Me suena que los griegos son buenos con los metales. Vale, no tengo clavos, así que vamos a ir a por ellos. Y los clavos están aquí en Papán Siracusa. Dice que los griegos eran buenos tal, entonces vamos a Siracusa. Y aquí tenemos una forja en la que alguno... el tendero nos vende clavos. ¿Quieres clavos? Yo puedo ofrecerte los que quieras. Compra los que necesites. Y necesito 5 clavos, me ha dicho, ¿no? Pues 5 clavos. Ya está, de acuerdo, ahí está. Perfecto. Y volvemos ya a por los clavos. ¿Dónde estamos? Aquí, volamos. Vamos a Gunto y entregamos esos clavos. Para, pa, pa, pa. Una pequeña casa en la leve colina, ¿no? Con 1500 pokedenarios bastaría. Pero también te tengo que pedir 5 clavos. Sí, los tengo. Venga, lo tenemos todo. Ahí está, una casa preciosa, sin duda. Los cimientos de piedra servirán bien. Y aquí, pues tenemos otra casa en la que no hay nadie. Vale, seguimos, nos queda la casa del sur. Así que, let's go. Siguiente casita. Dime. Wow, parece que ya está prácticamente toda la ciudad recuperada. Sin embargo, se me ha ocurrido una idea. ¿Te gustaría darle un lavado de cara final a Sagunto y convertirlo en una bellísima ciudad? Esta será la última mejora y costará bastante dinero. Sí. Genial, vamos a por ello. Los constructores ya están afuera, pero me falta la casa del sur. Dime que es solo esa casa, ¿no? Ah, no hay más cosas. ¿Quiere mejorar toda la ciudad y convertirla en una gran urbe? Eso es mucho material. Decoraremos. Vale, no sé cuánto dinero, pero bastante. Sin duda una ciudad preciosa, pero creo que nuestro trabajo aquí ha terminado. Hasta más ver. Y hemos logrado... hemos terminado el logro. Y misión desbloqueada. Las custodias ya están afuera. Vale, que ya está, que ya hemos terminado. Que no hace falta más. Pero me han dicho... Vale, lavado de cara, le han puesto aquí una cosa, pero me falta... Ah, vale. Ha terminado la casa igualmente. Así que bien, está todo el Impeus. Los senadores suelen tener una réplica en sus casas. Y ya está, en principio hemos terminado ya todo. Hemos vencido al asedio. Si es que soy tú un experto en el combate, tú también puedes serlo. Toma, esto te ayudará. Cinta experto. Pues mira, gracias. Y aquí tenemos una estatua. ¿De quién? No lo sé. Pero hemos terminado en principio esta misión. Completada. Misión de reparar Sagunto. Ahí está. Reconstruye tu ciudad natal con ayuda de Emilia. Sagunto completada de Cepresus. Ya está. Ya estaría esta misión. Así que vamos a seguir con el resto de misiones. No tengo nada más que hacer. Vale, ya está. Pues vamos a ver el resto de misiones que nos quedan. Misiones, 4 activas. Bebés fugados, tenemos que encontrar a los bebés. Reclama el fardo. Reclama el fardo de un ermitaño de la ruta 7. Para ello deberás escalar con técnicas numantinas. Vale, pues vámonos. Vámonos hacia la ruta 7. Pokémon Salamence. Volamos.
Ruta 7. Ruta 5. Esta es la 8. ¿Cuál es la ruta 7? 6. Vale, ruta 7. Pues vámonos. Tenemos que reclamar el fardo. Ruta 7. Lo reclamamos. ¿Y qué nos darán? Contiene gas humantinas, con lo cual supongo que tenemos que escalar. Voy a tirarme repelentes. Pam, pam, para, pam, pam, pam. Vale, aquí está. Así que supongo que tendré que reclamarlo aquí en esta tienda. No me gusta la civilización, me quedo aquí arriba mejor. Espera, ¿un fardo? Ah, claro, aquí lo tienes. Pues ya está. Recibido el fardo. En el establo del granjero. Vale, y creo que el granjero estaba aquí. Aquí está el establo. Muchas gracias, te puedo dar uno de mis burritos que acaban de nacer este mes. Y me dan Mudbray. Perfecto. Pues ya está, un Mudbray de misión, que no está nada mal. Seguimos, ajuste de cuentas. Ayuda a Plauto con su ajuste de cuentas personal a la ruta 9. Pues vámonos. Vámonos hacia la ruta 9. Que así que estaba por aquí, ¿no? 8, 9. Vale, pues vamos a Tarento. Y tiene un ajuste de cuentas en la ruta 9. Para papá, pues vamos para allá. Aquí estamos. Quitamos repelente. Y dime tú a mí quién tiene. Aquí. Hola, mancebo tribuno. Estaba deambulando por esta resplandeciente pradera de Waldas. Flores, cuando este moreno mis pensamientos enturbió. ¿Sabías que en mis tiempos mozo yo trabajaba aquí? ¿Cuándo arruinado estaba? Aquí yo trabajaba y aquí mismo fue donde mis primeras comedias escribí. Divisa la puerta y estaba mi antiguo jefe. ¿Trabajad inútiles o queréis que os despida? Quiero esas flores recogidas en menos de lo que cantó un cefán. Es verdad, aún mis pensamientos recuerdan aquellos días. Pasaba los días empujando aquella rueda sin parar junto a mis cuatro compañeros. No sé lo que habrá sido de ellos, pero sí sé que en cuanto tomabas un respiro, el jefe lo detectaba instantáneamente. Tito, ¿qué haces descansando? Dale un escarmiento, Slowbro. Y ese era el pan de cada día, sin descanso y sin pausa, los parvos ratos libres que tenía, transcribía comedias griegas a latín y algunas de propia cosecha labraba. Hasta que un día me harté y decidí dedicarme a estas comedias y dejar el molino. Ya está bien, lo dejo. Lleva aquí explotándome a aquel cual esclavo por años y no pienso consentirlo más. ¡Me voy! ¿Pero cómo que te vas? ¿Estás loco? Tito, sabes bien que cuando te acogí estabas arruinado. Nadie te contratará. Para lo que me pagas ya estaría mejor arruinado. Buscaré una carrera en el teatro. Pero antes empujaré como empujaba el molino una vez más. ¡Pero esta vez contra usted! Así mira a gusto. Pero no, no estoy a gusto aún. Mientras ese maldito siga explotando a otros, no estaré armonizado y en paz con este mundo. Pero no podemos rendir a este ruin canalla de una estocada. Debemos debilitar su poder de este malhechor en la región. Para ello, entra a los molinos de esta ruta y los de la ruta 7 y venza a los granjeros para frenar la producción. Eso hará que no pueda pagar su seguridad y tendremos nuestro momento de actuar. Ruta 7 me ha dicho también, ¿no? ¿Cómo? Vale, molino de esta ruta y ruta 7. ¿Se supone que eso no es un molino? ¿Se supone? Me dirá repelentes. Ya digo, se supone que es una... este es el molino. Vale, esto no lo sabía. ¿Qué haces aquí, intruso? Te voy a dar un escarmiento. No sabía que se podía entrar a los molinos de por esa parte. ¡Ostras! Que está al 99, chaval. Vale, supongo que estarán equilibrados a mi nivel. Viuda es bicho volador. Vale, menos mal que entra. ¿No? Me está reventando. Es muy efectivo. Es dragón volador. No sé, si mi Pokémon no podrá ordenar a los esclavos. Vale. Y a ruta 7. No sé a qué se puede entrar. Ruta 5, 8, ruta 7 estaba aquí. Vale, ruta 7. Otro molino ahí. Pues dime también dónde. Voy a curar ya que estoy. Vale, ruta 7. Nos vemos por aquí. Y aquí hay un molino en principio. Para pam pam pam.
al que tenemos que entrar también. Aquí está el molino. Y peleamos. ¿Qué haces aquí, intruso? Te voy a dar una escarremienda. Maractus. Venga, intimidación. Vamos con vuelo. Dice algodón, te va a dar igual. Pues no te va a dar igual, no. Voy a cambiar. Vamos con Abby, anda. Y lanzaremos. Vale. Maractus fuera. Pruebo pas. Pues lanza llamas. No le hago nada, le quemo por lo menos. Me ha hecho bastante daño y me ha paralizado. ¿De qué tipo era este, tío? Tierra. Tierra roca era, ¿no? Que tiene mal, me cago en todo. Por lo que de eso. Joder. Pues nada, a ver. Apuro, lanza llamas, me lo cargo. Ya está, no puede ser. No, si mi Pokémon no puede retener a los esclavos. Vale, pues esclavos, fuera. Ahora, Pokémon. Volamos hacia acá de nuevo. Hacia ruta 8. No, ruta. ¿Dónde era? ¿Ruta 8? Ruta 8, ¿no? Curamos. Ruta 9 era. Y vamos para la derecha. Vale. Y de aquí. Esto ya está hecho. Los molinetes. Le digo, nunca había entrado ahí. Y ya en principio. ¿Hay más? Pues o me falta otro molino aquí. ¿Qué será ese? Vale, pues el otro igual está también por ahí. Es muy raro, ¿no? Que hayan puesto ahí terremoto. Es raro, ¿no? Que hayan puesto ahí un molino en el water. Más que nada porque dime también quién se lo hace. O sea, quién entra a trabajar. Tajumbrío golpe crítico y no es muy efectivo, menos mal. Madre mía. ¡La fuerza, la madre! No sé si mis Pokémon no pueden retener a los esclavos. Vale, percibidas sí que están todos. Es que vaya molinete ahí. El otro no había más. Espera, Flogara. Podemos tener un gran argumento de nuestra parte que nos ayudará a vencer. ¡La ley! Trabajador, ¿cuál es tu oficio? Esclavo, señor. No nos vale. Trabajador, ¿cuál es tu oficio? También esclavo, señor. Tampoco nos vale. Trabajador, ¿cuál es tu oficio? Yo antes era alfarero, señor. ¿No eres esclavo? Perfecto. Supongo que las condiciones no habrán cambiado mucho desde que dejé el molino conociendo al jefe. Dame un tiempo, Flogara. Voy a llamar a unos amigos. Supongo que conoces a Lucio, ¿no? Es un experto en todo lo que comprenda fincas y manejo de villas de campo. Además, sabe muy bien las leyes que se les aplica. Efectivamente, nos conocemos. Y si es cierto lo que me has contado, este hombre no cumple los requisitos mínimos y se le puede retirar el molino. Vamos dentro. Vale. Pero mira quién tenemos aquí, si es el esclavo fugado y encima viene con amigos. No creas que no sé quién ha estado saboteando mis otros molinos. Señor, hemos detectado irregularidades en el trato de ciudadanos romanos que puedan provocar que le retiremos su establecimiento. Eso os será detenido, decida. ¿Cómo? ¿Eso es imposible? ¡Oh, espera! Maldigo el día en el que pegué a ese maldito alfarero. De todos modos, no pienso pagar la pena. Exijo un juicio por combate. ¿Y eso es válido? Técnicamente sí, alguien debe retarle y si ganamos le quitaremos la propiedad y será detenido. Si perdemos, él queda absuelto. Vale, pues creo que aquí Flogar es sin duda la que mejor combate. Así que ale, a combatir. Con que tú eres quien se va a enfrentar a mí, ¿no? Veamos de qué estás hecha. Cuatro Pokémones. Y esto está al 37. Menuda Shita. Pues nada, me lo hago fácil entonces. No entiendo cómo está en el resto al 99 y esto es al 39. Dragoncito y Kabuto. Aqualet me ha hecho. Vale, bien. Oh, de cuando pierdo los negocios aquí. No, no puedo ser detenido así sin más. Pues mira que así va a ser. Venga, está conmigo. Bueno, pues supongo que mi obligación ahora es permanecer en esta almazara. Pero no puedo excarcelar a estos esclavos sin más.
perdería mucho dinero. ¿Y si me das unos 2.500 denarios y los libero? Así cubrirá las pérdidas que tendrías y liberará a los esclavos. ¿Qué me dices? Muchas gracias, un placer hacer negocios contigo. Además, creo que debería darte algo para ayudarme. Toma esto. Lupa. Y ahora me da la lupa. Vale, pues terminada misión de los molinos, nos quedará de los bebés fugados, que tengo que hacer un vídeo especial para deciros dónde están. Y los problemas en Numancia, que en principio ya está hecho. O sea, la tengo aquí. Entonces yo no sé si estar bugueado, no puedo terminar todos. Ven, Numancia, y vuelvo a la princesa. Que ya digo, ya está hecha. Así que nada, nos queda el siguiente episodio, que es el de las... el de las cosas estas, el de los bebés y poco más. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Muy buen episodio! Hemos terminado unas cuantas misiones y nos queda poquito ya para terminar. Así que por mi parte, poco más que decir y que hacer por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis, que os agradece mucho. Comentad que os ha parecido, compartid este vídeo con todos vuestros amigos. No subáis de la campanita para recibir notificaciones que hacéis un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Africanus. ¡Chao!